Ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida. Skol, ¿cómo estás? Bastante bien, Avita. Bastante bien, familia incógnita. Un poquito agotado físicamente, pero feliz y entusiasmado como todas las semanas de estar aquí grabando. Y pues ansioso de comenzar como todas las semanitas, hermano. Exactamente, y bueno, pues vamos a darle las gracias antes de continuar a toda la gente que pues se ha suscrito, que está ahí con nosotros, que nos escribe, que nos sugiere temas, que está al pendiente de nosotros, ¿no? De los episodios que estamos subiendo cada semana, y pues estamos tratando de traerles temas, casos interesantes, uh-huh. Misteriosos, que les dé un poquito de entretenimiento, aunque sea un ratito, y se olviden de lo malo o lo que no les lo cotidiano, porque esté saliendo en la vida, que para eso es este espacio de La Incógnita de lo Incierto, para darles un poco de diversión, un poco de entretenimiento. No somos especialistas en nada, absolutamente nada, solo traemos información y les damos nuestro punto de vista y espero que les guste cómo se ve que está siendo hasta el día de hoy, ¿no? Gracias a todos los que nos escuchan desde España, de Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí en México, porque también pues tenemos gente que nos escucha y que ya tiene tiempo que viene escuchándonos y que incluso en algunos comentarios, o sea, se acuerdan de algún de capítulos anteriores y referencias y muy muy anteriores. Entonces eso quiere decir que pues sí han estado ahí y gracias, de verdad, gracias a todos por esa atención y el estarnos escuchando y estar al pendiente. Como lo hemos dicho y lo hemos dejado en claro, no es algo que lo hacemos profesionalmente, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tenemos, sí. Y estamos en búsqueda de mejorar y tener un alcance pues un poco más grande para ¿por qué no? En algún momento llegar a ser un canal pues con claro. Varias vistas, ¿no? De hecho, se los agradecemos. Ahorita que lo mencionas es curioso, ahorita recordando, en Facebook recién me apareció, ¿no? Que hace 3 años, ya si nos buscabas en Google, ya aparecíamos. Entonces, pensar que ya llevan un poco más de 3 años de este camino, la verdad es que es no sé, extraño de pensar. Al final, como lo dices, no ha sido un trabajo, creo que ha sido algo extra, mucho de reconocerte a ti, Eva, porque pues llevas mucha batuta de todo esto. Y pues a toda la gente que nos escucha, ¿no? Como dices, es padre, muy padre ver que hay momentos en los que sacan referencias, como dices, de capítulos de primer temporada que pues realmente es importante, al menos yo creo que para ti también, para nosotros, el leer y darnos cuenta que sí están, que al final ahorita ya se ve también en YouTube. Sí, que un poco más el reflejo uh-huh, de eso. Que uh-huh. Ya ha sido bastante rápido el cómo ha ido subiendo y se agradece, ¿no? Y pues, como dices, el hecho de traer contenido que les entretenga, a veces no es de, no se les olvida lo malo, porque creo que lo malo abunda en algunos capítulos, pero sí se olvidan como que de la cotidianidad y como dices, ¿no? Que la pasen bien, que se pongan pues un ratito a estar consigo mismos y pues yo creo que esta semana va a ser un muy buen temita, ¿no? Para ello. Sí. De hecho, hemos estado trayendo temas de asesinos seriales, uh-huh. De mucho como crimen. Por eso, a partir de hace como un mes hemos dejado o hemos buscado el no traer tanto ese tipo de temas, porque aunque en lo personal me encantan, sí. Siento que también hay que darles espacio a otras cosas que son un poco más a lo mejor paranormales, etcétera. Y estamos en busca pues también de ese tipo de temas, pero no me gusta traerles tampoco temas virales nada más porque sí, uh-huh. Sino que tengan como cierto fundamento y que pueda creer que es real, ¿no? Sí. Porque no me gusta como solamente hablar de sí, o sea,
como hemos dicho, ¿no? En algún momento podríamos pintar las cosas. Exacto. Podríamos hacer como que, o decir simplemente que todo es paranormal, o que es maravilloso, o que es realmente de espanto, etcétera. Pero creo que es no sobrevender, ¿no? Al contrario, es como realmente ponernos a pensar desde al menos nuestros puntos de vista y darnos cuenta que a veces hay cosas que no son como las pintan y que al final terminan más como fraude que otra cosa. Eso. Y pues es donde no está chido. Y con esto no quiero decir que yo no creo en lo paranormal, porque yo siempre he dejado claro que creo en lo paranormal, creo en las cosas que no conocemos, uh-huh. Pero estoy muy consciente y seguro de que todo tiene una explicación y estamos como en búsqueda de eso, uh-huh. De la explicación lógica, científica, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de algo que a lo largo de la historia al ser humano le ha generado pues como muchas preguntas y aparte de eso curiosidad, uh-huh. que es el traer de la muerte a alguna persona, ¿no? Sí. A lo largo de la historia se ha buscado en muchos en muchas culturas, se habla, uh-huh. de rituales y este tipo de cuestiones para traer a la vida a alguien. Uh-huh. Esto a mí en lo personal me genera como un poco de extrañeza. Bueno, no extrañeza, sino como que a mí no, en lo personal no me gustaría. O no me parece la idea de jugarle al creador, como quieran verlo ustedes, como Dios, el creador, lo que sea, porque sabemos que la muerte es algo que va a suceder en ¿sí? nuestras vidas, o sea, digamos, es hasta donde llegamos, no sabemos qué hay más allá, no ¿sí? sabemos si existe algo más, entonces traer a alguien de la muerte para mí es como complejo en el hecho simple de pensar que cuando alguien muere, por ejemplo, que muriera hoy, obviamente sus órganos se empiezan a desgastar, uh-huh. se empiezan a pudrir. ¿Cómo sería el regresar a la vida a alguien, no? Que al final, incluso si lo pones ya de esta manera, como dices, incluso físicamente, ¿no? Creo que sí hay algunas repercusiones incluso a la gente que llega a morir durante un tiempo, ¿sí? Digo, no tampoco días, pero o sea, sí minutos, creo que sí tiene repercusiones físicas, ¿no? Entonces, no lo había puesto a pensar el hecho de decir un día, dos días, una semana, el cuerpo ya no está en condiciones, muy probablemente, para poder seguir caminando, para poder estar generando sus funciones. Entonces, traer a alguien de la vida ya, de la muerte, perdón, realmente a qué recipiente o de qué manera. Exacto. O en qué condiciones, ¿no? A grandes rasgos, lo que creemos es que tenemos un alma, ¿no? Que, uh-huh. que es lo que, digamos, está dentro de nosotros y, sí. y nosotros solo somos un recipiente, digamos, ajá. ¿no? Tenemos una conciencia, es individual, o sea, y cada quien es diferente y esa alma sería como tu, ¿cómo podría decirlo? Tu forma sería, de serías tú, tu verdadero tú. Serías ¿no? tú, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo sería el hecho de que mueres si seguimos con la creencia, por ejemplo, de este lado, en que mueres, tu alma se desprende, se va al cielo? Si volvieras a la vida, ¿sería en el mismo recipiente? O sea, ¿regresarías al mismo cuerpo? Y si fuera en otro, aquí me pone a pensar el hecho de cómo se podría o... tendría que tener realmente el alma un recipiente con todas las características que tenemos. Exacto. Tal. Es que son muchas preguntas las que se me vienen a la mente cuando hablamos de esto de regresar a la vida, ajá. a alguien que ya murió. Muy seguramente de los que nos escuchan han visto la película titulada The Lazarus Effect, o en México aquí la llamaron Resucitados. Si no la han visto, les voy a contar un poquito de eso. Esa película la protagoniza Olivia Wilde, la actriz que hacía la 13 Doctor House. Y aunque no es una de mis películas favoritas, considero que el tema principal es muy interesante, ya que todo gira en torno a la posibilidad de traer a la vida a alguien que ya murió. Esto que de la posibilidad de que los muertos retornen, pues ha quitado el sueño a muchísima gente. Sí. Y en la Biblia, por ejemplo, se dice que Jesús
el principal icono de la religión católica, volvió de la muerte 3 días después de ser crucificado. O sea, digamos, esto es un antecedente. Hay otro donde también se cuenta que uno de los milagros que realizó Jesús, igual en la Biblia se cuenta que fue la resurrección de Lázaro, hermano de María Magdalena. Oh, cierto, cierto. Uh-huh. No se sabe de dónde surgió realmente el mito de esto de la resucitación o traer de la muerte a alguien, pero se cree que tomó fuerza en Europa en el siglo XI, aunque probablemente esto puede ser mucho antes, como lo dije, porque en la Biblia que fue escrita, o sea, después de que Jesús muere, pues se menciona este tipo de cosas. En la actualidad estamos muy conectados con un término que todos conocemos, que se llama zombie. Que es una palabra de origen africano y que significa cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. O sea, como tal, sería como un ritual para traer de la muerte a alguien. A los zombies los podemos ver en todos lados, ¿no? En el cine, en la tele, en los libros, en el anime, en caricatura, en todos lados lo vemos. Básicamente, un zombie es un muerto que volvió a la vida. Sí. No hay evidencia concreta que nos diga que los zombies existen, pero es algo que asusta a mucha gente con el simple hecho de pensarlo, ya que la mayoría, y me incluyo en esos, pienso que al volver a la vida, como lo dije hace un rato, regresarían sin su conciencia. O sea, yo no estoy tan seguro de que si tú reanimas, por ejemplo, a un cuerpo, ¿cuál sería la posibilidad de que tu alma volviera. De hecho, esto es un mito y hay muchas ideas, ¿no? Incluso en los desprendimientos, cuando hay sueños lúcidos, todas estas ideas de que tu alma se desprende de tu cuerpo y en ese momento puede entrar alguien más, es lo que en mi cabeza me hace pensar de que si realmente tenemos un alma, ¿qué nos hace pensar que realmente regresaríamos al mismo cuerpo? Y pienso otra cosa. que probablemente estos... al no tener la misma conciencia o la misma alma, pues posiblemente nos quisieran hacer daño, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos como base de lo que es un zombie, porque todos pensamos que nos van a comer, porque en la cultura, digamos, popular, eso es lo que vemos, un zombie regresa de la muerte para matar, comer cerebros, comer carne, bueno, ni siquiera alimentarse, o sea, nada más comer, pero no porque lo necesiten para subsistir, otras ideas es seguir infectando, etcétera, ¿no? Y este miedo puede ser, o parece ser más antiguo de lo que creemos, ya que la arqueología moderna ha dejado a la luz testimonios de rituales funerarios grotescos como enterramientos boca abajo, hueses sobre la garganta del difunto para evitar que el muerto se levantara de su tumba. Ok, qué radical, pero entiendo. Pero el fondo. Es porque creían que podían regresar de la muerte, o sea, tenían esa idea de que podían regresar de la muerte. Y como todo, ¿no? Creo que ahorita vas a llegar a ese punto, pero igual tenemos que tener muy bien cuenta el contexto, ¿no? El día de hoy, incluso yo lo pienso, yo cuando yo era niño me generaba muchísimo miedo el pensar en zombies. El día de hoy lo pienso o lo veo de una manera muy distinta por la cantidad de información que hay, por los tantos tipos de zombies que hay, porque son muy distintos unos a otros. Entonces sí, es muy distinto ya el contexto en pensar un zombie antes que el pensarlo ahora. Y incluso a lo mejor antes solo pensaban que regresaba la muerte y a lo mejor no tenían esta idea de que a lo mejor iban a comérselos o algo así, pero era simplemente miedo de pensar que volvieran a la vida o incluso por alguna razón en específico. Puede ser que tal vez fue asesinado, etcétera, y entonces no querían como que se supiera información si es que regresaba a la vida, también, ¿no? Ahora, y entonces como muchos, como yo, pensamos que la idea de traer un muerto puede ser terrible, hay personas que se han dedicado para alcanzar esta meta, incluso se dedican toda su vida para llegarlo, como es el caso del doctor Robert Cornish, del quien vamos a hablar en esta ocasión y a quien le vamos a dedicar este episodio. Pero antes de ir directamente con Robert, primero quiero dejar claro un par de cuestiones. La primera, ¿qué es la muerte, no? O sea, ¿qué es lo que conocemos como muerte y cómo se puede declarar a alguien médicamente muerto? La muerte,
como tal, así específicamente, es el fin de la vida. O sea, es hasta, ¿sí?, donde llegamos con vida. Un suceso irreversible que se produce cuando alguien ya no puede utilizar energía para mantenerse vivo. O sea, eso, uh-huh, es fácil y básico entender qué es la muerte. Sí. Y más porque muchos, o me atrevo a decir que el 100% de los que nos escuchan saben y han visto la muerte. O sea, claro, a lo mejor no de una forma más grotesca u otra, uh-huh, pero todos hemos visto la muerte de alguien, ¿no? O sea, cercano. El hecho de simplemente ya enterarte y saber que no volverás a tener contacto, exacto, palabra con esa persona, porque, o sea, sí, podrás tener contacto, podrás hablar, lo que sea, pero ya no te va a contestar, ¿no? Sí. Ese tipo de duelo, ese tipo de cosas, creo que es a lo que te refieres. Y sí, creo que todos sabemos qué es la muerte. A lo largo de la historia, la forma de diagnosticar la muerte de una persona ha sufrido variaciones. Durante siglos se aceptó que la ausencia de respiraciones, de pulso, de latidos y de reacción a estímulos eran signos inequívocos de fallecimiento. O sea, si alguien, uh-huh, no respira, si alguien no tiene pulso, no le late el corazón, es porque está muerto. Sin embargo, estos criterios no siempre eran determinados por un médico. Uh-huh. Ajá, o sea, entonces podía existir cierta desconfianza o incluso no ser... Error. Exactamente, haber errores. Uh-huh. O incluso, como lo hemos platicado, a lo mejor alguien se querían deshacer de alguien y dicen, lo desmayan, lo duermen y dicen, ¿sabes, sí, qué? Esta persona está muerto, va, órale. Que de hecho, por eso... Se puede, ¿no? Hasta donde tengo entendido, sí hay técnicas en las que puedes tener un pulso tan bajo que es indetectable, ¿no? Incluso hay ciertas padecimientos que generan eso, que no se distingan tus signos vitales. Pero por eso es que en algún punto de la historia también se inventaron estas campanitas que tenían hilos conectados hasta dentro de los ataúdes, porque, ¿sí?, la gente tenía miedo a que los enterraran vivos. Vivos, ajá. Uh-huh. Entonces, no, imagínate que... Sí, que debe ser horrible. Bajo estas circunstancias y en aras de evitar que el error humano, ajá, nace la tradición del velatorio. Es por eso que velamos a la gente. La duración varía según las culturas, entre 1 y 3 días. Por ejemplo, aquí en México, lo que acostumbramos es que cuando alguien muere, se vela todo un día prácticamente, todo un día. Y en la mañana siguiente se le lleva al entierro. A su lugar de descanso. Al entierro o a que lo incineren, etcétera, dependiendo, uh-huh, de cada quien lo que decida y lo que elija. Actualmente la ciencia y la tecnología están suficientemente avanzadas como para no cometer errores de esta naturaleza, sí, aunque no estamos exentos de que suceda. Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo he escuchado historias de gente... por ejemplo, había una historia que alguna vez escuché de alguien que su papá era un hijo y una madre. El papá muere, fallece en su cama, ya lo encuentran muerto por la mañana. Los dos, la madre y el niño, salen a buscar a un doctor. El doctor llega, no tiene signos vitales, se va. Y cuando van, digamos, a la funeraria para contratar los servicios, dejan sola la casa. Entonces, estos servicios funerarios llegan a la casa antes de que la mamá, porque la mamá va a hacer otras cosas. Y cuando llegan a la casa y tocan, les abre un hombre. Y entonces, cuando le empiezan a decir que iban por el cuerpo de tal persona, les dice, es que soy yo, ¿no? Obviamente los de la funeraria pues se sorprenden y es una historia que cuentan ellos. Entonces, ¿qué? No lo conocí esa. Están tan sorprendidos porque la persona que iban a recoger es la persona que los atiende, sí, que ¿no? Los recibe. Imagínate el impacto que puede ser este. Yo creo que mental, de primera es como de. Porque dices, no mames, ¿qué es esto? O sea. Yo, ¿no?, creo que ellos, al trabajar en esto, a lo mejor lo primero que piensas es una broma, ¿no? Sí. Pero imagínate también el pensar. El no mames, y si sí está muerto y. El chiste es que regresa la cosas, madre, ¿no?, y se dan cuenta de que simplemente. Él tenía como un padecimiento también y es por eso que no se le notaban sus signos vitales y no respondía, wow, pero no es que estuviera muerto. Uh-huh. Entonces, como lo digo, no estamos exentos a este tipo de cuestiones. La segunda pregunta que me hago antes de entrar de lleno con Robert es, uh-huh, ¿es posible que una persona declarada muerta resucite? Porque hay, uy, historias de gente que dice que murió en un quirófano, en algún lugar. O sea, clínicamente los declaran muertos y vuelven a la vida. De hecho, ¿no?, yo conocí con mamá un caso en el ISSSTE.
hace muchos años, de un chico que justamente, bueno, la mamá le platicaba a mamá, que a él lo declararon muerto durante minutos. Uh-huh. Y después regresó, literalmente, ¿no? Después de esto, al chico lo diagnosticaron con cierto tiempo, ya no le daban más esperanza. Pero sí, como tal, lo que ella contaba era que pues al final había regresado, ¿no? Uh-huh. Y era algo que realmente fue extraño, incluso cuando yo lo escuché fue así como de... O sea, sí, ¿cómo no? O sea, es extraño. Hay algo que a lo mejor yo, una de mis cosas, de mis curiosidades, le hubiera preguntado es, ¿viste algo? ¿Conociste algo? ¿No? Que es, yo creo que la principal pregunta que creo que todos nos haríamos, sí, si llegáramos a enfrentar esto, si llegáramos a vivir esto o a conocer a alguien cercano que lo vive, ¿no? Pero al final, como dices, yo no sé si tal vez también fue simplemente un error. Que eso también puede ser, ¿no? Puede un ser, error puede ser. En un quirófano. El quirófano es complicado, pero no estamos exentos. Pero no está exento, exactamente. Entonces, como dices, sí abre esta... Toda esta duda, ¿no? En general. De qué, y esto nos abre, como dices, la duda de qué pasa, ¿no? Si mueres, uh-huh, y los que vuelven. Y eso lo podemos platicar en algún episodio, sí, posterior, porque hay muchas historias sobre esto. Sí, mucho. Un estudio realizado en la primera década de los 2000 dejó el siguiente resultado. El 45% de los médicos de emergencias en Francia, el 37% de los intensivistas canadienses y el 37% de los holandeses. Un intensivista, porque yo también me pregunté, sí, qué es esto, ¿no? Es los médicos que están dentro de terapia intensiva. Ajá. Dijeron, todos estos dijeron que durante su carrera al menos habían sido testigos de un caso de resucitación de algún, wow, paciente en ausencia de maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea, se refiere a que hagan de cuenta que muere, lo, ajá, dejan, ya no le hacen nada porque ya le hicieron todo lo que podían hacer y de pronto reacciona o tiene signos vitales nuevamente. Entonces, okay, pues es extraño que el 45% de los médicos de emergencias, o sea, en Francia, sí, sí, o sea, sí, 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 es un 50%, es un porcentaje, o sea, muy grande, ¿no? Entonces, de casi dos, uno está pasando, exacto, esto, o sea, es extraño, aunque, uh-huh, como lo dijiste hace rato, puede ser. Somos humanos, sí, no estamos el exentos error a que existan errores. De esta forma, paralela a la literatura científica, alberga casos documentados de pacientes que recuperaron las constantes vitales una vez cesadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar o en ausencia de ellas. Este extraño suceso ha sido denominado como el fenómeno de Lázaro, en alusión al conocido pasaje, ajá, bíblico que comenté hace un rato. Levántate y anda. Y la película que les comenté también se llamaba así en inglés, The Lazarus Effect, o sea, el efecto Lázaro. Que básicamente, como lo dije en la película, lo que hacían era buscar traer a la vida a alguien. Esta película lo hace primero con una persona que, uh-huh, por error muere, lo traen a la vida y después lo empiezan a hacer con perros, lo tratan de replicar con, uh-huh, perros, y se basaron mucho, estoy completamente seguro, en Robert Cornish, que ahorita vamos a ir con él. Desde el 84 se tiene constancia de que el fenómeno de Lázaro ha afectado al menos a 63 pacientes clínicamente muertos. O sea, son los pacientes, digamos, que están registrados, uh-huh, tanto en edad adulta como pediátrica. El tiempo desde el cese de maniobras de reanimación hasta la recuperación de los signos vitales ha variado en un rango de pocos segundos hasta 3 horas y media. O sea, digamos que han sido... Entonces, esto quiere decir que clínicamente sería muy complicado que no tuvieran secuelas, y el 35% de los resucitados no tenían secuelas neurológicas. Entonces, esto quiere decir que posiblemente, digo, y esto es basándome en lo que sé, lo que conozco, porque yo no soy un médico, no soy un doctor, pero quiero creer que su cuerpo no dejó de funcionar como tal. O sea, porque si deja de funcionar el corazón, deja de bombear sangre, entonces... oxigenación, entonces al no llegar oxígeno al cerebro, pues debería de haber repercusiones neurológicas, y al no haberlos, entonces esto quiere decir que de alguna manera, aunque sea mínima, puede ser que algo siga funcionando en el cuerpo, no lo sé, o sea, es simplemente sí, una... digo, ahí a lo mejor un médico nos podría apoyar con esa parte, pero sí entiendo el punto de al final
¿Cómo es posible, no? Si, insisto, que no haya algún tipo de rastro de, ¿cómo decirlo?, de secuela. Ajá. Que haya dejado esto, ¿no? Realmente es complicado de creer. Aquí sí ya entraría a lo mejor algo hasta místico, algo milagroso, ¿sí?, en caso de que no haya algo científico que respalde esto, sí, ¿no? Hay muchas hipótesis médicas sobre lo que puede pasar o lo que está detrás de este fenómeno, pero ninguna ha logrado realmente explicar estos casos. Una de ellas tiene que ver con un posible efecto retardado de los fármacos utilizados durante la reanimación, como la adrenalina o el bicarbonato. Otras posibles explicaciones al fenómeno se han relacionado con la presencia de marcapasos funcionantes o la autorreperfusión miocardíaca tras el desprendimiento de placas de ateroma en las arterias coronarias. Realmente traté de entender qué era, pero básicamente, no lo sé, o sea, no lo sé al 100%, pero básicamente lo que entendí es que el cuerpo hace algo que un efecto retardado, exacto, ¿no? O sea, los fármacos sí lo entiendo, o sea, el fármaco sí lo entiendo, que a lo mejor no te hizo en ese momento, pero como está dentro de tu cuerpo, llega un momento, llega en, el momento explota, en el que funciona, ajá, y te sirve. Pero lo otro no lo entendí al 100%, lo que quiero entender o un poco es como que el cuerpo realiza algo extraordinario para que tus funciones vitales vuelvan a estar. Wow, okay. La hipótesis más razonable apuntaría a la existencia de un aumento de las presiones intratorácicas producida por la ventilación artificial. Este proceso podría desencadenar una disminución de la perfusión coronaria y el cese de la actividad del corazón. Al dar por finalizadas las maniobras de reanimación, se provocaría la disminución en la presión intratorácica y tras ello, la recuperación espontánea del movimiento mecánico del corazón. O sea, esto se refiere a que mientras le están haciendo las maniobras... Ajá. Sigue habiendo la presión intratorácica, o sea, es demasiado, entonces no deja funcionar al corazón. Correctamente. Entonces, cuando dejan de hacer esto, es cuando empieza a funcionar nuevamente el corazón. O sea, digamos, espera a que las condiciones sean las correctas para poder volver a funcionar. Sería algo así, más o menos. Tiene sentido hasta cierto punto, pero también es complicado de entender porque sería como un... Bueno, hay muchos seguros que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí es complicado el hecho de decir, tendría que funcionar entonces en todos, ¿no? No solamente en unos y en unos, ¿no? Exactamente. Pues sea como sea, el fenómeno Lázaro desafía el entendimiento humano y médico. Sí. Y esta leyenda ha sido convertida en observación clínica a falta de una explicación lógica, alguna explicación científica, ¿no? No saben por qué sucede, pero tal vez en algún momento de la historia más adelante sabremos por qué suceden ese tipo de cosas. Ahora, volvemos con Robert Cornish. Cornish nació el 21 de diciembre de 1903, o sea, hace más de 100 años. No se sabe mucho de su infancia y de su vida, pero se dice que Robert era un niño prodigio. Se graduó con honores en la Universidad de Berkeley a la edad de 18 años y recibió un doctorado cuando tenía 22. Algo excepcional en aquella época. Sí. A lo mejor hoy, a lo mejor no sería tanto, pero en aquella época era algo inusual, algo sí, que... Sí, de hecho. Bueno, de hecho hoy me atrevo a decir hoy en día que es también inusual y es muy difícil. Es pero como... yo creo que, como hemos dicho en otros capítulos, la información ya nos llega tan rápido que se hace viral de alguna u otra manera, ¿no? Y digamos, en aquella época, pues era un prodigio, o sea, todos decían, wow, sí, este chico sobresale fuera de todos serie. Los demás fuera de serie. Él trabajó en varios proyectos, pero el que más le atraía y le robaba gran parte de su tiempo era la creación de unos lentes especiales que permitieran leer periódicos bajo el agua. Esto realmente me hizo pensar qué tan inteligente era realmente, ¿no? O sea, ¿para qué necesitarías unos lentes para leer el periódico bajo el agua? Esto puede deberse a que él estaba buscando conseguir algunas patentes. En aquella época, una patente es el derecho de exclusividad que otorga un estado sobre una invención y las ganancias. O sea, obviamente. Sí, o sea, digamos, yo lo descubro, yo lo registro. ¿Lo quieres usar? Ahora, yo gano. Pero págame. Ajá. Entonces, básicamente eso es una patente. Entonces, en aquella época, realizar una patente seguramente era sinónimo de dinero. Muchísimo. Entonces, quiero pensar que él estaba buscando como cosas que fueran fuera de lo común. Y que alguien lo comprara y que le sirviera a alguien, ¿no? A lo mejor hubiera mucha gente rica que hubiera pagado por unos lentes así. Sí, que digo, hoy en día dices, tienes, un teléfono que aguanta el agua
sin problema puedes leer, pero en esos entonces probablemente lo único que podías hacer era estar leyendo cosas. Y en el agua, pues digo, sí, ¿no? Gente rica, y a lo mejor, quizá, ¿no? Incluso no solo, a lo mejor había muchos que estaban buscando patentes de cosas inservibles y fuera, que no fuera una algo de necesidad básica, pero ajá, que simplemente fuera alguien que nadie más iba a inventar. Y que les generara al final una ganancia, lo entiendo, considerable. O sea, de cierta manera lo entiendo. A su corta edad, Cornish era respetado por las autoridades científicas, pero todo fue cambiando más adelante. Okay. A principios del año de 1931 comenzó a rondar una idea en su cabeza que le taladraba la mente, ¿no? Todas las noches, todos los días. Uh-huh. La idea era resucitar a los muertos. Entonces puso manos a la obra y durante varios años investigó y realizó varias tesis relacionadas con la muerte. Todo esto para entender y poder encontrar algún método para traer a la vida a los muertos. En el 34, mientras Cornish trabajaba en el Instituto de Biología Experimental de la universidad, encontró un método para la resucitación, o al menos eso es lo que él decía. El método consistía en un columpio o un balancín que se usaba para hacer fluir la sangre en los pacientes recientemente fallecidos mientras se les inyectaba una mezcla de epinefrina y anticoagulantes en su sistema circulatorio. Hoy en día, digamos, con los conocimientos básicos que tenemos nosotros como ciudadanos, se me hace lógico lo que estaba pensando, inyectar epinefrina, adrenalina y anticoagulantes, que es lo que tienes que buscar, ¿no? Ajá. Entonces me hacía como de cierta manera lógica, y más porque pues él tenía conocimientos médicos. Sí. Pero para poder probar lo que él decía, necesitaba realizar experimentos, y fue así que decidió aplicar su método en animales. Entonces, como es común. Entonces, el 22 de mayo del 34 experimentó en 5 perros a los que bautizó como Lazarus. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso, también se basó mucho en la Biblia, en Lázaro. Por eso los empezó a llamar así. Los experimentos debían realizarse en cuerpos recientemente muertos. Entonces, el primer paso fue asfixiar a Lazarus 1 con gas nitrógeno. Esperó a que permaneciera muerto durante 10 minutos y le aplicó su técnica. Desgraciadamente, este can no tuvo ninguna reacción. O sea, murió y no reaccionó, no hubo nada. Esto obviamente no iba a detener a Cornish, pues fue por Lazarus 2 y lo asfixió como al primero. En nombre de la ciencia. Su método después de 6 minutos del último latido. Cornish colocó a Lazarus 2 a un dispositivo de sube y baja llamado Deterboard, que era lo que más o menos les comentaba. ¿El péndulo? Primero era como un balancín, pero después a este lo hizo como en un sube y baja. Lo puso como en un sube y baja, ¿no? Allí abrió una de las venas del muslo de este perro para aplicar una solución salina saturada de oxígeno y que contenía adrenalina y estimulantes para el corazón. Lazarus 2 quedó sin aliento por momentos, sus piernas temblaban y su corazón empezó a latir débilmente al principio y luego con mucha fuerza, pero Lázaro no resistió mucho, o sea, sí volvió, pero murió casi al instante. Okay, durante 8 horas y 13 minutos permaneció en este sub y baja, pero ya no se pudo hacer más por este perro. Okay. Lazarus 3 no tuvo tanta suerte, pues él ni siquiera reaccionó a los estimulantes, o sea, él realmente, igual como el primero, no pasó absolutamente nada. Los 3 primeros intentos de Cornish fueron un fracaso, pero los 2 siguientes resultaron exitosos, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque van a ver qué es lo que sucedió. Okay, después del proceso, Lazarus 4 resucitó, eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Después de 13 días, Lazarus 4 había logrado coordinar leves movimientos, sentarse sobre sus patas traseras y empezaba a consumir cerca de una libra de carne al día. El perro había quedado ciego y no podía estar solo, pero aún así los resultados alentaban a Cornish para lanzar una nueva serie de experimentos. O sea, ya tenía, una base y evidencia de que funcionaba. Lazarus 5 fue resucitado media hora después de que su corazón paró. A diferencia de los otros 4, Lazarus 5 fue reanimado con productos químicos y electricidad, o sea, utilizó otro método, como que buscaba otro tipo de alternativas. A los 4 días de que despertó, el perro comenzó a sentarse y a tener ciertos movimientos, pero también había sufrido alteraciones nerviosas severas y estaba completamente ciego. Cornish estaba entusiasta, pues el can había reaccionado mucho más rápido que el anterior. El otro habían sido 13 días, ¿sí? Este fueron 4.
Entonces, en ese momento, la prensa había comenzado a darle seguimiento a los experimentos de Cornish y publicó un artículo pequeño diciendo que tal vez se habían dado los primeros pasos para la resucitación, aunque no contaban las atrocidades que realmente hacía con los perros. O sea, sí, porque les contaba qué estaban pasando. Aquí se me hace importante mencionar algo. Debemos empezar a tomar en cuenta algo que hemos hablado en otros casos de otro tipo de cosas. Ya mató, o sea, ya como tal, sí, es un animal, pero de alguna u otra manera ya mató a 3 canes a este punto, y de aquí en adelante yo no creo que haya pasos hacia atrás, digo, yo creo que va a ser solamente consecuencias graves. Y esta persona pues simplemente pensaba que todo era en nombre de la ciencia, sí. O sea, realmente, bueno, más adelante voy con eso, porque si no me voy a adelantar. Aunque Cornish había tenido éxito con los experimentos, uh-huh. Lazarus 4 no estaba del todo consciente. De alguna manera, el rigor mortis que había sufrido había deteriorado el centro de su cerebro. Hasta que la conciencia y fluidez de movimiento del perro fueran normales, Cornish consideraría este experimento como un éxito. O sea, él sabía que había resucitado, pero no consideraba aún que fuera realmente exitoso el experimento. Esto no detuvo a Cornish, pues para este punto estaba convencido de que él ya había hallado el método para traer de nueva cuenta a los muertos. Ya lo había probado con animales, ahora necesitaba experimentar con humanos. Digo, esto no solo es él, o sea, es común todos los experimentos, prueba error. Incluso, o sea, todas las medicinas y este tipo de medicamentos llevan como un proceso parecido. Animales y luego humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dando un reporte extenso sobre estos experimentos y demostrando los resultados, entre comillas, solicitó a los estados de Colorado, Arizona y Nevada que le entregaran los cuerpos de los criminales después de que se hayan declarado muertos en su condena como tal. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, iban a morir en la cámara de gas y entonces él decía, cuando muera, mándenmelos a mí, ¿no? Para yo poder experimentar. Porque para él, digamos, socialmente era difícil pedir que a alguien, por ejemplo, decir, se murió tu papá, mándamelo, ¿no? No se iba a ver bien con la sociedad. Entonces, él pensaba que al ser un condenado a muerte, alguien que a lo mejor ni siquiera le iban a llorar, tal vez le podía iban a otorgar estos cuerpos para poder hacer los experimentos. Pero sus peticiones fueron negadas por estos estados por diversos motivos, o sea, como tanto realmente es tanto políticos como creo que éticos, ¿no? Ajá. Pero en fin, o sea, se le negaron. Esta situación lo detuvo a Robert, pues mediante diferentes medios fue contactado por alrededor de 50 personas quienes interesadas tanto en la ciencia y la remuneración monetaria se ofrecían como sujetos de prueba. La mayoría eran hombres solteros, pero también habían algunos hombres de familia quienes consideraban que $300,000 era un precio justo por el riesgo que implicaba esto. Trasladándolo de los 30 a estos años, $300,000 es alrededor de $5,000,000 hoy. Entonces, pues imagínate, o sea, la gente decía, bueno, por 5 millones, me muero, pero pues, mi familia va a quedar blindada, protegida de por vida y a lo mejor la siguiente generación. Obviamente no tenía el dinero, no tenía los recursos para pagarlo. Este tipo de cuestiones, pero no lo detuvo. Esto no lo detuvo y no lo iba a detener. Claro. Desafortunadamente, Lazarus 4 y 5 murieron un par de meses después de ser resucitados. O sea, solo aguantaron algunos meses. Si no mal recuerdo, aguantó 4 meses y el otro fue casi un año. O sea, sí duraron, pero prácticamente Realmente motricidad, no tenían se movían. Una buena expectativa, un buen panorama. Pues es que ya no estaban viviendo, o sea, simplemente estaban ahí moviéndose. Sí. La noticia sobre un médico que estaba experimentando en animales había llegado hasta las organizaciones protectoras de animales y entonces Cornish comenzó a tener una presión social muy fuerte, por lo cual tuvo que dejar de experimentar en perros, pero él sabía que nadie le diría nada si experimentaba con otros animales como ratones y cerdos. Sí, de hecho. Digo, porque también es un poco de la doble moral animales domésticos. Si aquí te enojaste porque experimentaba con perros, pero no te enojaste por lo que va a experimentar con otros animales, ahí hablamos de una doble moral. No, y es la doble moral que tenemos nosotros, ¿no? Todo el ser humano, o sea,
comemos animales, pero nos sí. molesta el maltrato animal, ¿no? O sea, y justo, ¿no? Y, o sea, a lo mejor nos podemos, incluso yo me siento hasta cierto punto indignado, pero también, como dices, ¿no? Exacto, o sea, como mi, carne, es, como es mi doble moral, es también, al final es. Yo también, ¿no? O sea, también así lo veo. Durante más de una época, de una década, perdón, Cornish dedicó su vida para poder encontrar la fórmula para traer a los muertos a la vida. Y aunque no hay registro, se cree que Robert experimentó en humanos. Muchos creen que Cornish fue capaz de conseguir recursos para comprar los cuerpos de algunas personas que habían muerto recientemente. Lo que dicen es que él consiguió dinero, consiguió recursos uh-huh. con gente, empezó a jalar gente. A moverse. Y lo que él hacía es que cuando alguien moría, él le decía... Te pago, ajá, no sé, a su familia, ¿no? $200 por el cuerpo de tu familiar. Familia. Obviamente, esta persona o Cornish iba directamente con la gente de menos recursos. Bajo recursos. Y aprovechándose de esto para conseguir cuerpos. No, no, no se sabe con certeza si es real, pero muchos o varios creen que esto fue lo que sucedió. Ok. Esta historia llegó hasta la prisión de San Quintín, específicamente a oídos de Thomas McMoneagle, un preso acusado de ser asesinado o de asesinar a un niño y condenado a la cámara de gas. O sea, él estaba condenado a muerte. Okay. En el 47, Thomas solicitó que le permitieran a Cornish experimentar con su cuerpo después de cumplir su condena, pero el estado de California denegó la petición, ya que, digo, lo entiendo, o sea, va a parecer ridículo lo que voy a decir, pero entiendo la época. Ya que temían que si el experimento funcionaba tendrían que dejar libre a Thomas porque ante la ley ya había cumplido su condena. Su condena porque uh-huh. al final lo condenan a una muerte. Él estaba condenado a una muerte, ¿no? Ajá. O sea, si él regresa de la muerte ya cumplió es que esa condena. Habría muchas lagunas como legales sí. si es que volviera a la vida. O sea, ya murió, cumplió su condena, entonces él podría seguir... su vida sí, como si nada. Ahí... Entonces, las autoridades tenían miedo de que esto funcionara y dijeron, no, ¿sabes qué? No nos vamos a arriesgar a que suceda. Hoy en día no sé qué tanto pensaríamos como de esa manera, pero entiendo por el contexto y por la época en sí, que sí, era. Sí. Poco a poco la comunidad científica, quien no promulgaba con los ideales de Cornish, comenzó a ir en contra de él. Y junto con la gran presión social que ya existía porque los medios empezaron como a difundir las noticias de Cornish diciendo que él experimentaba, que él sí, vaya lo que venía haciendo, ¿no? Y lo veían, mucha gente lo veía como un monstruo. Entonces lograron que Robert desistiera de su idea de traer a un muerto a la vida, por lo cual a finales de la década de los 40 Cornish dejó a un lado la investigación, o al menos eso es lo que se cree. No hay una certeza de que realmente haya dejado de hacerlo. Uh-huh. Puede ser que a lo largo de su vida lo siguió haciendo hasta morir y obviamente no consiguió resultados porque si claro. no hoy lo supiéramos. Sí. Pero después de leer este caso yo me pregunto, ¿por qué Cornish? O sea, ¿qué era lo que él buscaba realmente? Uh-huh. O sea, ¿por qué lo hacía? O sea, porque como tal no estamos hablando de que él se preguntara qué hay después de... O sea, que los trajera como con un sentido de para saber qué es lo que pasaba después o qué había en ese ínter, sí. sino su único objetivo era reanimar a alguien y que pudiera volver a vivir. Entonces, yo tampoco lo entiendo honestamente y digo, ahí habla de que sí, él era un genio. ¿Según? Porque pues quizá veía algo o pensaba en algo que... A mí ni siquiera es que, me pasa. Según por los la especialistas, cabeza. Cornish tenía un perfil psicológico promedio, o sea, no tenía un perfil sociópata, psicópata, okay. nada de esto. Entonces, su interés por la idea de la resurrección o la reanimación no tenía otro objetivo más que comprobar la hipótesis que tenía sobre una práctica que pretendía patentar uh-huh. años después. O sea, él buscaba también la resucitación para patentarla y tener dinero. Uy, bueno, entonces, ya viste de esa manera. Él en lo que se puede leer o saber, se cree que él, pues sí tenía como estos fines científicos, o sea, él sí tenía como la idea, yo solo quiero traer a la vida nuevamente a los muertos porque quiero conseguir algo que lleve mi nombre, o sea, un proceso que lleve mi nombre para la posteridad. Ahorita pensando eso, digo, me voy a ver medio oscuro, pero pensando en la parte de una guerra, pensando en la parte de alguien que
no sé, y quizá no, o sea, en una guerra alguien que falleció de tus enemigos, pero logras tener el cuerpo, si lo logras traer a la vida, pues obviamente te puede contestar ciertas cosas, ¿no? Visto desde otros puntos de vista, desde un punto médico, desde un punto de conflictos, hablando de guerras, desde otros puntos creo que tendría mucho, mucho valor. O sea, sí, creo que incluso hay gobiernos que sin tema pagarían una lanísima por algo así. Él buscaba, entonces, yo creo que eso, o sea, buscaba tener algo a su nombre, una patente a su nombre que le diera muchísimo dinero, porque a lo largo de su juventud y su adultez, eso era lo que buscaba, patentes, ¿no? Para tener uh-huh. dinero. Entonces creo que eso era un poco por lo que iba. Si era lo científico, porque él estaba. Sí, porque no estamos diciendo también algún tipo de tema ya más. O sea, porque no hay. Digo, bueno, son los 30 también, no hay. Sí, no hay no tanta hay información. Ni tanta información, puede ser que fue más oscuro de lo que leí. Pero no encontré tampoco que él, por ejemplo, matara gente como para o sea, que él matara a gente uh-huh. para llevárselo y hacer sí, porque experimento. Estamos hablando que hemos hablado de aquí de otras personas que yo creo que sin tema sabemos que lo harían, ¿no? ¿Sí? Sabemos que matarían y experimentarían con el cuerpo para después pues ser concluyentes sin importarles el valor de esa vida, ¿no? Sí, y entonces yo creo que él sí va más enfocado en la ciencia, en lo médico. Él quería traer nuevamente a los muertos a la vida. Y algunos creen que Cornish pudo tomar como base un cuento escrito por Lovecraft titulado Herbert West, Reanimator, o Herbert West, el reanimador, uh-huh. escrito entre el año 1921 y 1922, y este cuento contaba la historia de un ayudante de un médico que buscaba resucitar a los muertos. Uh-huh. Este cuento fue publicado en una revista de bajo tiraje y debido a la época era casi imposible que Cornish lo hubiera encontrado, uh-huh. lo hubiera podido leer 10 años después, pero no se descarta la posibilidad. Otros creen que Cornish tuvo la idea de resucitar a los muertos por la película de Frankenstein, la cual salió a la luz en 1931 y encaja un poco con las fechas. Uh-huh. Él en el 31 empieza como a pensar en esto de la resucitación. Entonces uh-huh. puede ser que, aunque el doctor Frankenstein no trae a la vida a una persona como tal, ajá. o sea, tiene partes de todo y trae a algo más a la vida. Pero es la idea principal, digamos, la idea uh-huh. la idea de fondo. Y de hecho yo creo que es una historia que si le cuentas a cualquier niño te puede inventar otra, ¿no? Y yo creo que es lo que pasó en este caso, ¿no? Si este fuese la situación que se basara en esto, no lo veo tan descabellado, porque simplemente, como dices, tomas la idea principal, la modificas a lo mejor a algo que sí puede ser en la vida real y pues da como resultado alguna otra historia y fantástica. Es que él, ajá, a lo mejor basándose en la ciencia, él sabía que, o sea, leyó esto fantástico de juntar varias uh-huh. varios cuerpos, varias partes, juntar a un hombre y traerlo a la vida, ¿no? Pero tal vez él dijo, bueno, esto lo podemos llevar a la ciencia, ¿no? Uh-huh. A la medicina. Entonces, tal vez es que por eso lo hizo. No se sabe realmente, como lo dije, es que tiene muchísimo tiempo esta, casi 100 años esta historia. Uh-huh. Entonces no hay tantos registros ni se puede saber qué es lo que realmente pasó. Pero, para cerrar, yo traje este tema porque quiero así como platicar el hecho de qué pasaría realmente si fuéramos capaces de revivir, de resucitar a alguien. Uf. O traer a alguien de la muerte, porque esto se ha buscado desde hace muchísimo, sí. muchísimas épocas, incluso cuando se inventa la Ouija y todo esto, no es, era porque buscaban tener contacto con el más uh-huh. allá, con la gente que había muerto, y obviamente querían traerlos de vuelta, ¿no? Sí. Entonces esto ya es muy viejo, pero ¿qué pasaría el día de hoy si pudiéramos resucitar a alguien? ¿Qué pasaría si, como lo dije al inicio, un cuerpo que ya está uh-huh. podrido, ¿no? ¿Qué pasaría si vuelve a la vida? Uh-huh. Ahora, en caso de que existiera, ¿cuáles serían las políticas para revivir a un muerto? O sea, me refiero a que si, por ejemplo, hoy, ¿bajo qué condiciones sí y bajo qué condiciones no?
Ajá, exactamente. Oh. ¿Quién tendría la posibilidad de jugar a ser juez? De resucitar a alguien. O sea, los más ricos, obviamente, ¿no? Eso sería el primero. Sí, claro. Pero ¿cuáles serían las legislaciones, digamos, para el público general? Hablando algo más político, para resucitar a alguien. O sea, que dijeran. Sí, porque al final, digamos, es algo que con un preso no podrías aplicar, como lo veníamos diciendo. Es que exactamente, o sea. Pero quizá en un niño, en un hospital, podrías hacerlo. Pero ¿bajo qué condiciones estás midiendo, y no? Y ahora, ¿quién serías o el juez o qué calidad moral tendría un juez, digamos, en ese caso, de decidir quién es digno, ajá, de volver a la vida y quién no? Solamente, sí, si nos basamos en esto, o sea, yéndome a lo religioso, a todo esto, solo Dios es el único, ajá, que realmente en sí tendría, o el creador tendría la calidad, ajá, para moral, digamos, para decidir. ¿Quién? Uh-huh. Ahora, ¿cómo sabemos que no se siguen haciendo experimentos para resucitar a la gente, claro, no? Porque también hemos hablado aquí de algunas otras bases que hacen muchísimos experimentos que han salido algunos a la luz, pero algunos otros no. Entonces, ¿sí? Esto se me hace lo suficientemente oscuro como para entrar en alguna de esas categorías que se han hecho cosas y se han seguido investigando, ¿no? Es que sí, ahora también, yo como lo dije, no soy un experto, no soy médico, no soy doctor, no he estudiado esas cuestiones. Puede ser que a lo mejor incluso lo que hizo, porque no sé desde cuándo se utilicen las mismas técnicas para reanimar. De reanimación. Estuve leyendo un poco y estuve investigando y tratando de entender, pero es bastante complicado como entender todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. Es obvio que una persona como yo en uh-huh, 3 horas no, sí, va no a saber, vas a encontrar. No va a saber lo que un médico estudia en 6 años, ¿no? Sí, es. Entonces. Digo, lo poco que pude ver es que sí, varias de las cosas que utilizó Robert son de las que se utilizan hoy en día. Entonces, okay, a lo mejor, como lo digo, con desconocimiento, tal vez esto también sirvió un poco como base, uh-huh, para empezar a lo mejor utilizar ciertas sustancias, ciertos medicamentos para reanimar a alguien, ¿no? Sí, porque siempre aquí lo hemos dicho, estos experimentos que a veces parecen grotescos, a veces tienen tienen consecuencias buenas, o sea, sí, hallazgos exacto, importantes de forma positiva para la sociedad, pero a un costo oscuro. Sí, sí, sí. No, pero pues como lo hemos dicho, incluso cuando hablamos de Ishii, decíamos, o sea, sí, a lo largo, uf, de la historia, los avances clínicos que tenemos también seguramente, ¿sí?, han sido a costa de sufrimiento y de sí, dolor de mucha gente. Sí, digo, Es feo pensarlo, pero a lo mejor, muy probablemente alguna de las consecuencias, o más bien de los medicamentos que estamos tomando hoy en día, de los tratamientos que tenemos hoy en día, háblese de psicológico, psiquiátrico, médico, etcétera, tal vez para hallar este sistema, este resultado, vino de consecuencias fatales o horribles para algunas otras personas, ¿no? Entonces ahí queda abierto, como dices, el hecho de, pues, todas estas situaciones, ¿no? La doble moral, de toda esta parte que no tiene como tal un, ¿cómo decirlo? Un juicio, o que tiene un juicio muy distinto para todas las personas, ¿no? Sí, no, y este, a mí me interesó el caso. No conocí a Robert Cornish, me salió en una ocasión hace poco en redes sociales, y uh-huh, me interesó mucho como el ver lo que estaba haciendo, pero lo que me atrajo más fue esto, el punto que buscaba, ¿no? Uh-huh. El traer a alguien de la muerte. ¿Cómo sabemos que a lo largo de la historia no habrá algo, alguna forma, que funcionó, algún ritual, algo que haya funcionado para traer de la muerte a alguien? Por ejemplo, vámonos a The Last of Us, ¿no? En la, uh-huh, el videojuego la serie, que tiene una premisa para mí muy interesante, el hecho de que son zombies, entre comillas, uh-huh, pero realmente son parásitos, uh-huh, que son lo que controlan un cuerpo. Entonces, ¿qué tal si ya ha existido algo así? Algo así. Pero entonces yo, basándome en esto, vuelvo a lo mismo. Ya no eres tú, o sea, ya, ya, ¿sí?, es algo más
que está controlando tu cuerpo, y una conciencia diferente que está controlando tu cuerpo. Y en este caso también lo que dices, ¿no? El hecho de cómo sabes que realmente es la persona como tal, aunque tuviera... A mí me daría tuviera... mucho miedo, la neta. Ajá, porque, o sea, mira, vamos a ponerlo de esta manera como pregunta, yo la pongo así a la gente que nos escucha. Si tú tuvieras la posibilidad de regresar a la vida a alguien para platicar a lo mejor una hora, ¿lo harías realmente? Hablando desde un sentido romántico, yo creo que muchos contestaríamos sí, sí, para poder volver a platicar con esa persona, para poder volver a tener un momento. Pero realmente ahí entra la parte que tú dices, ¿no? A ver, en primera, ¿quién te asegura que va a ser la misma persona con la que vas a hablar, ¿no? Hemos hablado aquí de otros temas de bajo astral, etcétera, en la que también se aprovechan, se supone, ciertas cosas de estas situaciones para tomar ventaja. Entonces, también, ¿quién no te dice que podrías vivir algo así, ¿no? Sí, que un demonio o algo así se haga pasar. Regrese, ¿no? Y aún peor, ¿no? El hecho de decir, y si por esta situación la persona que se fue tiene también algún tipo de consecuencia en alguna otra vida o tiene algún tipo de dolor o demás. Son muchas cosas que yo, ya poniéndolo desde este punto de vista, yo creo que también no lo haría. Aunque viéndolo desde un lado romántico, creo que todos diríamos sí, pero ya viendo las cosas así, ya fríamente, no sí, sé. Como lo dices, yo creo que sí, la mayoría de la gente diría sí, que regrese a alguien, porque pues nos ata mucho el sentimiento, el amor que le puedes tener a una persona, ¿no? Sí, el apego. Pero qué bueno que lo dices, porque yo al punto final que iba para cerrar ya el programa es que, en mi punto de vista, la vida caduca, o sea, la vida tiene cierto tiempo. Depende de la persona y depende de cada quien cuánto viva. Yo no creo, como lo dije, en un destino, o sea, que realmente tú nazcas y digas, tú naces en el, yo nací en el 87 y que diga mi carta, ¿no? Mi expedición. En mi expediente diga, en el 2032 vas a morir, ¿no? O sea, yo no creo eso. Expiro. Creo que todo se basa en lo que tú hagas y lo que decidas. Pero la muerte ahí está, o sea, la muerte va a llegar, la muerte es parte de lo que tienes que vivir, hasta donde tienes que llegar, y creo que no debemos de jugarle a más, o sea, yo creo que nosotros cumplimos un proceso aquí y nos tenemos que ir. Yo no sé qué haya más allá, yo no sé qué es lo que sucede, y dijiste algo muy interesante, ¿qué tal? Y si nosotros encontramos la manera de resucitar a alguien y decimos, ¿sabes qué? Quiero traer a mi novia que murió. Pero esa novia a lo mejor ya está en otro lugar en donde está mucho mejor y sin sufrimiento del que hay acá. Sí. Que sería injusto traerlo, o sea, devolverlo a este punto, ¿no? A este plano. Por mi... ¿Cómo se podría decir? Por ser... De cierta manera a mí me egoísta. Parece egoísmo. Ajá. Sí. A mí por el mi hecho egoísmo. De querer traer a alguien de la muerte para mí me resulta un poco egoísta. Que ojito, aquí hay que mencionar es, se entiende, sobre todo si lo estás viviendo, o sea, creo que todos, bueno, al menos hablo yo por mí, creo que tú también hemos tenido este duelo de perder a alguien, y pues creo que llega un punto en el que sí se extraña y sí se entiende, pero insisto, ¿no? Viéndolo ya de esta manera más fría, ¿cómo sabemos que no tiene también una consecuencia para esa otra persona? Y pues como dices, ¿no? Es egoísmo el hecho de decir... Solamente por aliviar un poco de mi dolor. Exacto, exacto. Pero yo creo, por eso lo que digo es que no debemos de jugar a Dios, o sea, no debemos de jugar al Creador, no debemos de jugar a lo que ustedes como quieran llamarlo. Creo que la muerte nos va a llegar y debemos de aceptar a lo que suceda. Yo no sé qué haya más allá. Espero, como siempre lo he dejado en claro, que haya algo más, porque si no se me haría también muy triste el hecho de que solamente esto exista, ¿no? Pero yo en lo personal no resucitaría a nadie, o sea, no diría que vuelva a la vida a alguien. Yo creo que lo mejor es dejar las cosas como están. Y pues ya, yo con eso era como el punto que quería cerrar, el hecho de que creo que la muerte existe y nos va a llegar. Y que debemos de aceptarla y debemos de seguir con lo que tengamos que seguir, ¿no? Sí, al final yo creo que es un tema muy delicado porque pues hablamos de un duelo importante, hablamos de algo que es duro para la gente que lo vive. Como dices, ¿no? Incluso hay animes que son sus premisas, hay series, películas. Pero como tal creo que como dices es
simplemente el fin de algo. Como dices, qué triste sería que a lo mejor solamente sea esto y que para algunos sea meses, años, para algunos otros hasta 100 años, 90 años, ¿no? Y no sabemos de qué depende ni demás. Con tanta información, con tantas cosas por las que puedes aprender, creo que también se vería un poco injusto, pero al final creo que es simplemente lo que nos tocó el día de hoy. Yo no sé si haya más, yo no sé si hay alguna otra cosa que desconozcamos, pero creo que es como dices, jugarle al creador, el querer decir, no, quiero una segunda vida, quiero otra oportunidad, quiero más tiempo. Creo que ya no depende de cada uno, y hablo yo desde mi proceso psicológico, el hecho de decir es parte de aceptar las cosas, difícil, doloroso, pero creo que es la parte de poder afrontar lo que puedes y saber que hay cosas que quedan fuera de tus manos, ¿no? Y yo con eso cierro, digo, es un tema muy interesante, sí. Da mucho para hablar, pero como dices, creo que es da lo suficiente como para decir, yo por egoísmo también no lo haría, y simplemente creo que es el fin de la historia que tenemos que contar cada uno, y hasta ahí queda. Sí, yo también me quedo con eso. Y algo que se me olvidó decir hace rato con las legislaciones que pudieran existir en caso de que pudiera resucitar alguien, uh-huh, sería, imagínate si hoy en día estamos sobrepoblando la Tierra. Uf, sí, imagínate, nadie moriría, o sea, nadie. O sea, es que la realmente moriría. Esperanza de vida fuera el doble. Porque, a ver, si lo puedes resucitar una vez, ¿qué podría pasar? A lo mejor lo puedes resucitar otra y otra y otra vez. O sea, sí. El cuerpo a lo mejor realmente físico ya no te da, pero ¿qué pasaría si empiezas a hacer esto y después te preocupas por el cuerpo, ¿no? Sí, y digamos ya en algo más pues más real, digamos, tiene que morir gente para que nazca nueva gente. Sí, o sea, para no haber. Imagínense si no murieran, sería. De por sí los recursos se nos están acabando. Sí. Imagínate con muchísimo más gente. Pues digo, obviamente nos desharíamos entre nosotros. Sí, porque al final estamos diciendo que así como no deja de morir gente, no deja de nacer gente. ¿Sí? Si alguno de esos dos parara, entonces tendría sería que preocupante. Regular. Bueno, no muere gente, pero tampoco tiene que nacer gente. Sí. Entonces sería triste también para mí como ese panorama, ¿no? El hecho de no permitir la vida a alguien. Sí. Por lo que dijimos, el egoísmo de querer seguir viviendo, ¿no? Porque, ajá, a lo mejor en aquella época ya yo podría decidir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero que me vuelvan a la vida, ¿no? Ajá. Entonces ya para mí sería como egoísmo de decir, puta, tú ya te fuiste y quieres, sí, volver a ocupar un espacio que a lo mejor alguien le puede podría ocupar, dar nueva vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues esto como que rompería todo el esquema y todo el paradigma que tenemos también de almas, porque se supone que las almas se van y regresan. Pero en otro cuerpo, ¿no? Eso es, uh-huh, una de las creencias. Entonces aquí se rompería porque ya no podría, ¿qué alma podría regresar en un cuerpo nuevo, sí, ¿no? Y entraría aquí este tema de cuántos nacen por cuántos mueren y realmente, o sea, ¿qué pasa si hay almas nuevas y dónde nacerían esas almas nuevas? Exacto. Y las almas viejas si renacen. Está raro el... ¿Habría cupo? O sea, es tal vez tonto decirlo, pero ya poniéndonos estrictos y muy cuadrados en este tema, sí serían cosas que se tendrían que pensar para poder, como tal dices, regular algo tan extraordinario. Sí, porque, como lo digo, la premisa o el fondo de lo que hablamos hoy es el traer a alguien de la muerte, sí, pero todo lo que conllevaría, ¿sí?, el traer a alguien de la muerte, ¿no? Por todo esto que estamos hablando, que a lo mejor en general, o sea, a alguien no pensarías en eso, tú dirías... Sí. Simplemente es un deseo que tengo y no pienso en las consecuencias. Pero ¿qué pasaría? Que esta acción trae. Todo el impacto que tendría, sí, también el poder resucitar a una persona, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Como hablarlo, el tema de ya basándonos en lo que hacía Robert Cornish. Yo espero que no lleguemos a un punto en el que podamos traer, sí, a un muerto, porque, como lo dije, me parecería egoísta. Y de cierta manera jugar contra el creador, contra lo Dios, que contra hay, lo que lo hay. Que conocemos, incluso si no crees en un Dios, simplemente es ir en contra de lo que ya conoces y crees el día, ¿sí?, de hoy. Entonces sí, estuvo bueno el tema, me nos dio para un ratito, pensé que no nos iba a dar para tanto. Mucho. Pero espero que les haya gustado a la gente que llegó hasta acá. Gracias por seguirnos, por escribirnos, por el cariño que nos muestran.
y seguiremos trayendo temas semanales. Esperemos que en algún caso extraordinario no podamos alguna semana, pero estamos tratando de hacerlo semana con semana, y muy pronto ya esperamos contar nuevamente con imagen, con video, para que pues esto también, para los que nos ven por YouTube, pues tengan un poco más de interacción, uh-huh, y se les sea un poco más atractivo, y el no solo ver una imagen ahí en la pantalla, sino que realmente vean lo que está pasando. De hecho, yo igual, para cerrar nada más, es el hecho de decir, desde el principio se ha mencionado que no ha sido la idea como tal vivir de esto, ha sido un hobby, ha sido todo esto. Se agradece mucho el hecho de que nos han apoyado a crecer y da muchísimo gusto. Y creo que al día de hoy, no sé, Ava, tu opinión, pero yo hablo por mí, creo que no lo he dicho ni siquiera fuera del aire. El hecho de ir viendo cómo crece, digo, abre la posibilidad de decir, tal vez en algún momento esto sea un parteaguas de lo que podamos hacer. Y es con mucha ayuda, ¿no? Del apoyo de la gente como tal. Nos ayuda mucho realmente que vayan a YouTube a suscribirse, que nos sigan en otras redes, en Spotify, en Face. Pero al menos a mí se me abre la posibilidad de decir, ¿por qué no? En algún momento hacer de esto mucho más grande, de hacer un proyecto mucho mayor. Y pues es con el apoyo de toda la gente, agradecer que siguen acá, que siguen pendientes, que realmente se ve mucho ese afecto que... Digo, me llena mucho que en algún momento, desde el principio, creo que queríamos un poco esto, y hoy que ya se ve, es al menos a mí, creo que a ti también, Ava, nos llena, y se agradece muchísimo, y pues se hace con todo el cariño, y se seguirá haciendo creyendo en que esto va a dar para mucho más, y pues gracias a toda la gente, gracias a ti también, Ava. Sí, yo también creo lo mismo, creo que iniciamos como un hobby, y al menos para mí hoy sigue siendo un hobby, pero... Uh-huh. Sí, poco a poco ha ido creciendo esto, y hemos llegado a ciertos puntos en los que ya tenemos que empezar a mirar un poco más también, uh-huh, para generar más contenido, ¿sí?, para hacer otras cuestiones que pues no, ni siquiera las pensábamos. Entonces pues vamos a ir poco a poco, pero también con el agradecimiento de todos los que se han suscrito, y que aunque no tenemos números extraordinarios, porque, uh-huh, pues tampoco es eso, pero tomando como base lo que sucedió en los 2-3 primeros años, sí, estos últimos meses han sido pues agradables, tanto para ti como para mí, el ver que el canal pues ha ido subiendo de suscriptores y de vistas. Y y pues vamos por más, como lo dijimos, estamos buscando la manera de generar más contenido, de traer historias, de juntarnos incluso con más gente, hacer colaboraciones para que pues la gente que no nos conoce nos empiece a conocer, y la gente de otros canales que no los conocen igual, o sea, los de acá, uh-huh, puedan conocer, y estamos buscando ese tipo de colaboraciones, pero obviamente igual con gente que creemos y que no sean atractiva, uh-huh, para nosotros, que creemos que van como lo dices, con la línea de lo que es la incógnita de lo incierto, y esperamos que pronto tengamos esa posibilidad de juntarnos con más gente, y estamos buscando también la posibilidad de traer historias de gente, sí, pero contadas por ellos, o sea, contadas, juntarnos con la gente y que nos cuenten historias paranormales, porque es algo que mucha gente cuenta, y que, uh-huh, toda la gente que yo conozco tiene una historia paranormal, una historia extraordinaria, algo que le sucedió y que no tiene una explicación lógica, uh-huh, y eso es lo que vamos a empezar a buscar, pero narrado desde propia voz, que eso a mí me parece mucho más interesante que, sí, me las manden y yo contarlas, sino que tengan como esa interacción esa gente, y pueda contar su historia y sientan lo que esa persona sintió cuando lo esté contando. Claro, porque también al final el hecho de que te cuenten una historia a que te la cuenten por alguien que ya te la contó es muy distinto. ¿Por qué? Porque hay microreacciones, hay cosas que de repente tú, cuando estás viendo una historia, generas empatía, te genera algo distinto, ¿no? Y es un impacto distinto, y al final creo que también guarda mucha esencia cada historia cuando la cuenta alguien que lo vivió, ¿no? Entonces sí, como dices, Ava, simplemente agradecer. Se abre este espacio también para pues toda esa gente, si en algún momento tienen ganas de compartir esta historia, también están todas las redes, mándenos un mensajito, vemos la forma en que nos puedan compartir, tal vez si estamos, incluso si son de otro país, vemos la posibilidad, sí, que nos la puedan compartir,
Y pues no se queden también con las ganas, ¿no? Siempre se ha abierto y se ha dicho que este espacio se abrió para abrirnos a las posibilidades y que pues no importa quién sea, nos estemos abriendo a que sí, nos comparta siempre esto. Siempre hemos dejado claro que nosotros habrá historias que a lo mejor nos resulten increíbles, uh-huh, como tal, como la palabra increíble, uh-huh, pero eso no quiere decir que no la crea, porque basándome en todo lo que he vivido y en las situaciones en las que me he encontrado a veces inexplicables, sí digo, algo más, o sea, hay uh-huh, algo que no podemos entender hasta el día de hoy. Que sale de lo normal. Y exactamente, eso es lo que buscamos también en este espacio, uh-huh, en el que pues vamos creciendo poco a poco y nuevamente, para despedirme, gracias a Skol, que estuvo esta ocasión, gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Si no se han suscrito, por favor, vayan, suscríbanse, denos un like, porque eso nos ayuda mucho. Y no se olviden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.